Categoria dentro la opera comica di William Shakespeare. Poi si può andare in Verona, in Italia, no? Cercando di dire dentro il panorama drammaturgico di William Shakespeare, come la situazione? Dentro la opera di William Shakespeare. Così si può andare. Cioè, per te, qual è il miglior personaggio? Per sapere tutto. Per sapere? Hai varie, però... Perché non l'ho fidato? Parece che hai molto tempo che non va adesso. E questa linea che cominciava a scrivere una scuola di piano. Ma se andassi potrei fare un pequeno resumo per la gente ficcare a sapere, in poche parole. Vabbè, in poche parole sei difficile, però cosa si porta? Se è un tipico argomento di William Shakespeare, molto intelligente, che parece che vai a passare una cosa e non passa tal. Luego llega por ahí un que le dio otro no sé qué, que después no me certo y así toda la obra. Es suficiente. ¿Cuál es la diferencia que hacemos entre estos dos individuos? Aquí este es un ignorante. No sabe nada, sabe que no sabe y confesa abiertamente. Está disponible para recibir el conocimiento. Este no es un ignorante, todo lo contrario. Es un médico. Tampoco sabe nada, mas en vez de reconocer su ignorancia, intenta disimular esta carencia con un complicado sistema de disculpas, ambigüedades e argumentos confusos que pretenden crear opacidades sobre su falta. Por lo tanto, ignorancia, nescencia. La actualidad de ser un necio no representa impedimento ninguno. Hay muchos necios que andan por el mundo dando conferencias, otros ostentan carreras universitarias, hablan de política en la radio, dan consejos de economía en la televisión, hablan de deportes en las oficinas de administración autonómica e incluso hay quien habla de biología en las sacristías. Mas William Shakespeare no escribía para necios, porque son impenetrables al conocimiento, como dijimos, no aprenden ni mandando en el